como una atinada propuesta por parte del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, calificó Rodrigo Nick Castillo, integrante de la Red Nacional Católicas de Jóvenes por el Derecho a Decidir, la iniciativa de ley para modificar el Código Civil y permitir los matrimonios igualitarios. Puntualizó que este es un importante tema que ya era necesario en respuesta a las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad lésbico-gay, y es que esto es una muestra de respeto a los derechos humanos. Bueno, me parece que es una cuestión, un asunto muy atinado por parte del Congreso, porque es parte de los lineamientos internacionales en derechos humanos, ¿no? Aparte porque responde al resolutivo que hizo la Suprema Corte el año pasado en materia de matrimonio civil igualitario, ¿no? Me parece que es algo bastante importante en que el Congreso, en este caso, ¿no?, el que el presidente haya como presentado esta iniciativa, porque ya era necesario, ¿no? Ante el llamado del obispo José Francisco González González a que católicos y demás campechanos se rebelaran en contra de esta propuesta, Rodrigo Nick manifestó que el líder del clero no tiene absolutamente ninguna injerencia en los temas del Estado. Me parece que la religión aquí no tendría que estar porque metiendo las manos, ¿no? Porque es un asunto de Estado, ¿no? Los asuntos de Estado tienen que ver con una laicidad. Hay que recordar que hay un artículo, el artículo 24 constitucional, ¿no?, que habla justamente sobre esta libertad de creencias y que justamente habla de la separación entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Los asuntos de Estado tendrían que quedarse en el Estado y los asuntos de la Iglesia tendrían que quedarse en la Iglesia. Señaló que la postura del obispo debería coincidir con lo que ha manifestado el Papa Francisco, puesto que el Santo Padre ha declarado que no es quien para juzgar, y es que en su tiempo ni el mismo Cristo juzgó a una mujer por ser prostituta, pero pareciera que José Francisco González González trata de imponer sus propias leyes, alejándose cada vez más de Dios. Además es curioso, ¿no?, porque la misma Iglesia Católica se contradice, ¿no?, a veces de repente, ¿no? Justamente el Papa Francisco ha hecho otro tipo de pronunciamientos, ¿no? En alguno de sus comunicados él ha expresado en estas palabras muy claras que dice: yo, ¿quién soy yo para juzgarlos?, ¿no? Y se está mirando una iglesia un poco más permisiva, ¿no?, en tema de diversidad sexual, en el tema de matrimonio civil igualitario, ¿no? Entonces es curioso que la postura del obispo sea distinta a la del jerarca católico. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Yesenia Aque.